Bienvenidos nuevamente al 165, la avenida de los videojuegos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? El no para como no para. Ya estoy borracho. Nada, se puso Ya medio estás loco. bien, ¿eh? Yo te escuché bien en la primera. Sí, pero se puso. ¡Epa! El tema es lo que hace Shilua con las manos mientras habla y piensa. Aparentemente el multitasking. No está funcionando correctamente. Y bueno, Bueno. el tiempo presente me parece admirable. Bueno, entonces, ¿cómo estamos? Estamos bien, ahí estamos bien. Bien. Ya paré la segunda cortina que había arrancado a sonar, que no debería haber sonado. Así que Ajá. ahí estamos. Bien, volvimos. Hemos regresado. Hemos vuelto sin volver. Claro, hemos vuelto sin volver. Esta vez solo audio, porque no, no. Estamos en calzones. Esto así. El home office, ¿viste? No sé si estamos en calzones, pero El no hay home. cámara. Queremos ahorrar ancho de banda. Sabemos que lo importante no es cómo nos vemos, sino lo que decimos. Así que aquí está. Aquí estamos nuevamente. Bueno, acá, digamos, este es nuestro primer podcast desde que explotó este tema con la cuarentena. Y bueno, la realidad es que nos tomamos un tiempo, casi una suerte de mini vacaciones. Algo así, sí, 2 semanitas. Y Sí. estamos como en un estadio, bueno, medio raro, ¿no? Porque estamos retomando, digamos, nuestra vida normal recién en abril. Yo el otro día lo Y estaba pensando, todavía digo, no. no, está claro, pero un poco ya como que vas agarrando cosas, o sea, la facultad empezó igual, digamos, ya estás laburando ya Suerte con más ustedes. soltura porque te diste cuenta que la situación, o sea, los primeros días de home office, más de 2 o 3 personas estaban como laburando a un cuarto de máquina, ¿viste? Porque uno Sí. pensaba que era unos pocos días, pero ahora que, bueno, ya van 2 meses, ya la gente está trabajando, porque si no, Si no, se claro, lo, digamos, los van a tapar de laburo, por decir algo así. Entonces, la cosa es que ahora que estamos, digamos, retomando nuestra rutina, yo dije, che, pasaron un montón de cosas, verdaderamente, en este mes. Y bueno, el tema de la semana típicamente para nosotros cubre, digamos, algo que no está muy relacionado con todo lo que estamos pasando, que, o sea, el tema de esta semana es Atari, pero en paralelo a hablar del tema de la semana, yo creo que tendríamos que dedicarle un rato a hablar un poco de cómo es el tema del el gaming en tiempos de cuarentena. Y sé que es un tema cliché, ¿no? Pero es algo que mucha gente está charlando. Está ahí afuera. O sea, ahora la gente se encuentra con tiempo, ¿no? Tienen tiempo de hacer cosas. Pero no todos tienen cosas para hacer. Porque, bueno, tienen la computadora prendida y ya. Entonces, el gaming en tiempos de coronavirus, digamos. O sea, ahora tenés la excusa y la posibilidad de estar en tu casa. claro, siempre estaba el hecho de El decir, no tengo tiempo para jugar, pero ahora es como, son las 6 de la es tarde, que terminaste de trabajar y es como decir, bueno, claro, ya el estoy en presidente casa. ayer que mostraba nuestro logo de fondo en Sí, la en la filmina. presentación. El presidente como que nos dio la orden, dijo, chicos, tienen que volver a hacer el podcast, porque yo le ordené a la gente que se quede en su casa. En casa, claro. Y bueno, yo dije, sí, por supuesto, yo voy a tomar la tarea de, digamos, guiar a la nación hacia un entretenimiento un poco más de calidad, ¿no? Pero bueno, fuera de broma, vamos a dar un poco comienzo de eso, pero nada, quería, digamos,
dejar un poquito en la mesa el tema de hablar un poco de cómo venimos viviendo el gaming desde la reclusión. ¿Cómo? ¿Qué andamos jugando? Claro. Bueno, a ver, ¿por qué no empezamos? A ver, Solf, acá, ¿qué anduviste jugando este último mes de cuarentena? Larga la cosa. Sí, A seguro ver. la de todos. No, igual creo que fue más corto mi. Tengo menos variedad probablemente que ustedes, porque soy una persona que repite una y otra vez el mismo juego hasta que, bueno, lo completo entero. Estuve jugando, arranqué y terminé Far Cry Primal de nuevo. Que tuve el gusto de comprármelo por un par de mangos. Estuvo en oferta. Aprovechando la posibilidad de comprar los DLC que en su momento, por habérselo pedido a nuestro amigo prestado, Ah, no Roberto, sí. lo tenía. Claro. No lo había completado, entonces había cosas que, bueno, había contenido que no estaba disponible. También me dio el gustazo de ¿qué más estoy jugando? Bueno, estoy jugando Kingdom Come Deliverance, que eso ya lo habíamos hablado antes de que termináramos, perdón, antes que suspendiésemos temporalmente las emisiones. Esta vez lo adquirí por Steam, también para poder tener acceso a los DLC. Y pregunta, ¿por qué La no verdad es que es compraste los súper DLC en recomendable. Epic? Por los medios de pago. Que ayer estaban moviendo que tenías Kingdom Come Deliverance en Steam. Me dijimos, pero pará, si él lo estaba jugando en Epic, ¿qué pasó Claro, acá? sí. Sí, igual por el valor en que lo pagué, no, a ver, esto que decir es medio pelotudo, claramente, ¿no? Pero nosotros lo adquirimos ese gratis, en primer lugar, a través de Epic, ¿sí? Pero después para poder comprar cualquier cosa a través de Epic, viene y te serrucha en el culo, básicamente. O al menos a mí, que no tengo en disposición un medio de pago más cómodo a mi gusto, ¿no? Claramente hablando. La verdad que por 135 mangos comprarlo de nuevo y con todos los DLC, la verdad que no sé, es como Claro, es un como poco un. aprovechable. Sí, había que comprar. Y nada, lo compré para después putear un poco porque no le encontré la vuelta para hacer transferencia de datos, no por los saves, conste, sino para no descargar todo el juego de cero. No pude Y no, deben canibalizar. tener Sí, dos bueno, fue raro. arquitecturas distintas, los DRM, para que no hagas eso Claro. exactamente. Justamente por eso yo le pregunté en su momento acá al jefe. Voy a pasar la arquitectura para ver si podía, aunque sea simular. La idea era copiarlos y después comprobar la. ¿Cómo es que te había dicho? Se me olvidó en este momento. Comprobar la integridad La de los integridad archivos, de los cosa de que archivos. detectara, claro, que detectara las faltas y las reemplazara. Pero bueno, jamás terminó de instalar, tuve que borrar todo, cosas. Descárgalo, Así que es más nada, me fácil. puse a jugar eso. Ya me clavé dos de los tres DLC que compré, básicamente. Es muy lindo poder hacer una ciudad. Es un poquito más de administrar recursos, la verdad que es un ratito de diversión más. También nos vamos a aclarar la historia de Teresa, que es una personaje que nos cruzamos a los primeros 5 minutos, si no les tirás el juego. Y bueno, es un personaje importante, pero nunca sabes cómo llegó al punto en el cual te lo volvés a cruzar. Y esto te lo da. No sé, estuve jugando eso. ¿Qué más estuve jugando? Ahora voy a abrir Steam, ya que estamos, total. No me acuerdo que estuve jugando la última semana. ¿Dónde está biblioteca? Acá. A ver, sí, jugué, y qué sé yo, ¿dónde está? Kingdom Come. Estuve jugando un poco de Space Engineers. A ver qué onda, si podía usar alguna de las cosas nuevas que sacaron. Tienen nuevas piezas. Hilada. Me tiré a jugar un rato de Council, que es una aventura gráfica, pero muy muy toma decisiones y nada más. Bastante, me pasó lo que me había pasado en su momento con Pandemic, que fue un juego que me decepcionó muchísimo, que lo compré y la verdad que lo quise ver y no me lo botaron.
La ventaja es que The Council lo tuve gratis. O sea que, cosas. Sí, en ese Volvimos de nuevo a sentido. lo point and click. Sí. En ese sentido, las empresas están poniendo, están regalando juegos. Si nos siguen en nuestro Sí, canal la de verdad que sí. Discord, ahí está. Tenemos una un área en donde subimos todas las cosas gratis que hay. Son, encima son entregas diarias, free to keep. No estamos subiendo juegos que sean free to play, estamos jugando free to keep. Perdón, subiendo. Entonces, es para aprovecharlo. Si quieres ampliar tu biblioteca, ya hay un par de juegos buenos, un par de juegos malos y un par de juegos que son totalmente pasables por alto, pero bueno, esto es como el helado, hay gente que le gusta la menta granizada y ¿qué le vas a decir? Así que bueno, nada. Equivocados, Están eso le voy a equivocados. decir. Bueno, Sí. pero hay gente que Están le muy, gusta, muy entonces equivocados. bueno. Están Nada, equivocados. creo que eso. Estuve jugando, ¿qué más? Estuvimos jugando, bueno, todos un poco Borderlands. Borderlands, un El poco de 2. Call of Duty, ese juegazo. Yo ya lo Ese desinstalé. juegazo con tanta reminiscencia Es de un los Doom. viejos. O sea, es un. Es un claro. Es un No, Doom. es peor que un Doom. No, es un Doom. Es un Es un coso. Quake. Ay, claro, exactamente. Es un Quake. Es un Quake arena. Es muy, como eso, es muy divertido. Si no fuera porque, bueno, estamos en un poco de complicaciones. No sé si es solamente a mí o realmente el ancho de banda nos está jodiendo a todos. No, solo no. Yo estoy sintiendo bajadas brutales e inexplicables porque. Si me dijeras, bueno, no sé, estás recibiendo mala señal. No, no. Sabes que tengo 3 de 4 barras. Nah, igual No, pero nada. es recibir la señal de Wi-Fi con 3 o 4 barras está aceptable, lo cual no está bien, pero es aceptable. Pero por otro lado, vos tenés un servicio bastante. Sí, está bastante deficiente. Sí, deficiente, sí, esa es la palabra. Está bastante deficiente. Entonces tengo que, bueno, hoy probablemente cuando terminemos la emisión, levantaré mi teléfono y los putearé. Y me dirán, me harán preguntas como, ¿ha reiniciado usted el módem? Y le voy a decir, sí, señor, de 4 a 5 veces por noche, para poder tener 3.5 de bajada. Por ahí te dicen como me dijeron a mí, que Jugar no es navegar. jugar no es navegar. Esa fue la mejor excusa que me dio un servicio técnico de Telefónica. Fue como, no, a ver, si yo me conecto a Pero internet, yo no estoy estoy consumiendo jugando. Ese no es servicios. el problema. Pero, a ver, mi problema no es jugando. Esa es la peor parte. Yo tengo 3.5 y me molesta para cargar cosas básicas como dos pestañas con video. Claro. Malísimo. Sea, eso es navegar. Esa excusa se la meten por las nalgas. Bueno. En fin. ¿Qué Pero más bueno. jugaste? No, ¿qué es eso? Estuve jugando, ¿qué más jugué? No, Jugamos un nada, creo que eso solo. cachito Minecraft probando el servidor que armé. Ah, es verdad. Qué bueno, ¿cuándo Pero volvemos a jugar? ahora en un rato podemos jugar, sí. Aprendemos el server y le damos. Bien, que aparte sacaron una bocha de Sí, actualizaciones y y el un server yo lo montón armé de betas. en la última versión, así que. Así que. Bueno, bien ahí. Ya Bien, no, ¿qué claro. levantaste? ¿Qué estuviste jugando? A ver, ¿yo qué estuve jugando? Bueno, jugamos un poco Borderlands, jugamos más los chicos que yo, jugaron a los enanos mineros, al Deep Rock Galactic. Yo jugué una de las noches que estuvieron jugando. Jugué Minecraft, estuve jugando Yay. bastante Minecraft. Estuve jugando, a ver, ¿qué más? Jugué Super Hexagon, estuve jugando también. Brawlhalla, estuve jugando Brawlhalla bastante, estuve jugando Brawlhalla. Es como, bueno, Él es la joven promesa bueno, joven es un decir, ¿no? Pero sí, es un él es decir. la promesa del Brawlhalla. Sí, lo bueno es que si Nunca va. entenderemos cómo Shilua hizo tanta sinergia con ese juego, Si va saliendo pero hace bueno. rato que no Primero juego. o segundo en las partidas, así que voy bien. Bien ahí. Y ahora ya aprendí a golpear mientras está saltando en el aire, tratar de apuntar ahí. Ah, Sí, lo yo quiero aprendí. que ustedes sepan este pequeño detalle.
ya jugaba muy bien sin saber eso que es mecánicas básicas del juego. Porque hasta el niño coreano más chiquito hace eso. Claro, Pero el ahora pibe lo que. sobrevivía y hacía bien. O sea que ahora no sé. Ahora lo que quiero aprender es eso de colgarte del costado y esperar los momentos para saltar, Ah, volver hacia eso atrás y buenísimo. volverte a colgar al costado. Entonces nunca estás parado en la plataforma. Claro. Ese. A menos que te lleguen estos muchachos que te calzan bien al borde del Sí, golpe y... igual nada, como siempre. Cada vez que sale un personaje, el personaje nuevo está roto y vos tenés tu main, pero Sí, el que está roto está acomoda. roto. Sí, Estuve sí, sí, sí. jugando eso. ¿Qué más estuve jugando? Bueno, jugué un poquito a Home from the Revolution, lo retomé. Me había olvidado lo difícil que era ese juego. Como los norcoreanos te ven a 200 millones de metros de distancia y te entran a recagar a tiro. Así que nada, retomé un poquito eso. Pero nada, lo que le contaba ayer a Denis, que lo que me pasa es que estoy tanto tiempo sentado frente a la computadora, es que en un momento es como quiero hacer algo, pero no quiero jugar, no quiero mirar videos, no, pero quiero hacer algo. Entonces es como. Que como el día no tiene un corte, no tenés Claro. muy claro en el momento, no hay respawn, no respawn, no hay cooldown de ganas. Claro, entonces es como, bueno, ¿qué hago? Y nada, me siento a leer, o sea, bueno, me pongo a leer, o sea, libros en casa sobran. Entonces, Igual es loco eso. después me Pero puse te lo a. pasaste todo el día leyendo. Sí, después me puse a armar boludeces con servidores web y el servidor de Minecraft, cosas como para distraerme. O sea, es en la computadora, pero no estoy jugando, estoy configurando giladas. Y nada, ese es mi estado cuarentenil. Y ahora Denis, que Denis sí le dio a la biblioteca, le dio una sacudida. ¿Qué estuviste jugando, Sí, José? la verdad que yo le estuve pegando a la biblioteca bastante. Empecé y terminé varios juegos. Empecé y terminé Middle Earth Shadow of Mordor, Metro Exodus. Empecé y terminé. Los Bueno, lo que Batman. me faltaba hacer de que dijiste ahí, ¿qué? Los Perdón. Batman. No, no, pará. Lo que me faltaba de Demon Ex Machina lo terminé también. Terminé The Legend of Heroes Trails in the Sky. Terminé también. Sí, lo que era. No, Batman Arkham Knight lo colgué porque dije, no, no tengo ganas de jugar esto. Bueno, a mí me Estoy pasó el otro cansado. día que estaban en oferta y dije, los voy a comprar porque yo quiero comprar los Batman, qué sé yo. Y en eso algo me hizo un clic y dijo, los tenés en Epic. Los tengo todos en Epic, claro. Claro, fue como un clic Claro. en un momento que me dijo, pero pará, capo, vos ya lo tenés en otra plataforma. Y dije, ah, y fui a revisar y sí, estaban ahí. Y dije, ah, entonces no los tengo que comprar. Como, y. Ahora estoy liquidando Ori and the Blind Forest, calculo que se va a ir en estos días. Y estuve jugando State of Decay 2, no menos. Bien. Pero ese no lo llegué a terminar aún. A cambio, colgué a algunos juegos. Me di cuenta que tenía muchos juegos instalados y no estaba jugando ninguno. Porque lo que tenía ganas de jugar era otra cosa. ¿Viste cómo es esto? Siempre es igual. Así que hubo juegos que los fui desinstalando porque sabía que no los iba a jugar por un rato largo. Pero bueno, también depende mucho de lo que uno tiene ganas de jugar, ¿viste? Me clavé 250 niveles, casi 300 en Toy Blast. Así Volviste al que... veneno. No, es que ahora, boludo, qué sé yo, antes de irme a dormir, tiro ahí unos niveles para pensar un poquito. Pero de todos modos, la verdad que este mes de cuarentena le estuve dando también a otras cosas. Estuve con mi hobby de armar cosas con Lego. Ah, volviste Armé a. un camión, un Fórmula 1, armé una casa. Sí, En fin. hablando de armar ayer se me. Viste, yo tengo un par de máquinas viejas acá y dije. ¿Qué requisitos tiene una Steam Machine como para armar en la computadora? Y cuando vi los requisitos dije, no, deja. Te pide que tenga 4 GB de RAM, que tenga un buen microprocesador, placa de video. Es como, deja, me quedo con la juego con la computadora, me llevo la computadora a la pieza y la conecto y me acuesto.
Y A sí. jugar con el joystick. Como Y yo quería armarme una como yo. consolita de Steam con el sistema operativo como para romper las pelotas, ¿viste? Y dije, no, pará. Será más adelante. Bueno, en fin, la cosa es que, bueno, eso es más o menos lo que estuve jugando. Después, la verdad que el resto ya me excedió. Pero bueno, ¿ustedes qué onda? ¿Qué? O sea, Ah, más estuvimos allá de... jugando individualmente State of Decay 2. Ah, todavía no Ah, sí, están jugando claro. juntos. Todavía no jugamos en grupo, ¿no? En su momento cuando Denis lo había arrancado, pensé en comprarlo como para que juguemos todos juntos, pero después dije, oh, otro juego de zombies y me eché para atrás. Como los juegos de zombies a mí no me. Cuantos más zombies tiene, mejor. No. Así que, bueno, viendo que ya cubrimos lo que estuvimos jugando, lo que estuvimos haciendo estos días, que nos estuvimos mostrando. Vamos a ir a las noticias, que hay un montón porque obviamente se fueron agrupando. Traje las más importantes, son las que me parecieron importantes a mí. Así que vamos a arrancar con las noticias. Lo primero y principal, acá tengo una noticia de es que Horizon Zero Dawn va a llegar a PC, no va a ser más exclusivo de PlayStation 4. Sony dijo que algunos de sus títulos va a empezar a hacer como los ports a PC ellos mismos. Y que nada, va a llegar este verano en Steam, o sea, nuestro invierno va a ser por Steam. Así que yo estoy contento porque es un juego que quiero jugar. Así que, joya. CD Projekt Red anunció que después de Cyberpunk va a sacar un nuevo The Witcher. Así que ya confirmaron que van a hacer algo más con Geraldo de Rivia. Así que, bien. Después, un tipo ideó. Este es buenísimo. Un tipo ideó un traje inspirado en el Death Stranding con una cápsula para transportar a su bebé con esto del coronavirus. Así que, nada. O sea, ese tipo ideó Kojima. Claro, vino Kojima, le dijo: yo te ideé a vos y a tu hijo. Entonces, está todo mío. Este es una noticia relacionada con videojuegos, pero a su vez no. Es como una exjugadora de CSGO de Brasil. Está sentenciada a 116 años de prisión por administrar una tienda en línea y no entregar los productos. No entregarlo. Ah, sí. O sea, Sí, vendía sí, por sí. internet, pero no entregaba los productos. Así que nada, igual está como en apelaciones y cuestiones. O sea, pero nada, lo gracioso es la condena a 116 años de prisión. Es como acá te ponen un negativo en Mercado Libre y seguís. Ya fue. Claro. Te devuelven la plata. Sí. Salió el Battle Royale de Call of Duty, que es free to play y con 150 jugadores. Así que nada, hay un Battle Royale más en el mundo de Battle Royales. Epic Games quitó la mira asistida de Fortnite porque mucha gente se quejaba de que eran injustas. Tiene un poquito de sentido. Era nada, vos ponías activabas la mira asistida y disparabas con una escopeta a la cabeza. Cualquiera. Porque la mira asistida era como mira asistida, como disparo a la cabeza. Malísimo. Con el tema del coronavirus se presentó una cama gamer, que es una cámara con módulos para que vos vayas poniendo tu teclado, tu cosa. Como tiene la negra, pero para vender. Pero con marca. Claro. Es como, nada, es una cama, tipo como un sofá cama largo. Entonces tiene como unos módulos Como donde. mi casa. Sí, tiene como unos módulos que se colocan para poner el teclado y las Para cosas. que yo ahora tengo tres cajones, cuatro cajones en la cama. Así que Está bien. podría guardarlos ahí. Sí. La Sociedad de Psicología de Estados Unidos volvió a reafirmar que a pesar de lo que dicen los políticos, que no hay relación entre la violencia y los videojuegos. Como lo volvió a decir, fue como, che, no hay relación en esto. Los pibes matan gente porque O sea, vas al mercado y puedes yo comprar un me fierro. pregunto, todos Qué tenemos alegría, claros que los porque... políticos mienten. O sea, si todos sabemos que los políticos mienten, ¿por qué en esto no estarían mintiendo también? Nah, bueno, pero nada.
La de Sociedad de Psicología Igual, salió con un el estudio. debate de la violencia en los videojuegos lleva muchos más años que nosotros, de hecho, Sí, jugando, claramente. porque viene hace miles de años. Empezaron con el lavado de cerebro e inducir depresión a Y suicidio. tendencias homicidas. Claro, la realidad es que los videojuegos siempre estuvieron en la mesa. ¿Qué Porque estás yo moviendo creo ahí? que no ¿Qué asustar estás a nadie, haciendo? pero los videojuegos salvan a mucha gente de suicidio, literal. No, está Así claro, pero que... se, a mí lo que se me ocurre es que de alguna manera lo que termina pasando es que se encuentran con una situación en la que la persona que está jugando videojuegos está compenetrada y eso dio lugar a ese mito donde dice se le está lavando el cerebro cuando el pibe lo más probable que está pensando es, puta, es débil al trueno y yo solo tengo hechizos de fuego. ¿Qué ¿Qué hacemos? ¿Me hacemos? ¿Con qué le pego? entendés? Entonces, claro, es como... No está pensando en nada, está pensando en cómo resuelve lo irresoluble, porque si es débil al trueno y él solo tiene fuego, significa que el bicho es de agua. En consecuencia, está hasta las manos, porque te van a esperar unos turnos tremendos, amigo. Pero bueno, la ¿Estamos cosa bien con es... el audio? Sí, Sí. perfecto. Pero bueno. Escucho todo entrecortado. Sí, a vos se te escucha también medio metálico cada tanto, pero bueno, dale, siga, siga. Pero bueno, bien, continuando con las noticias Se entonces. subastó la Nintendo PlayStation por 360 mil dólares. Que lo gracioso es que el dueño había recibido ofertas por más de 1 millón de dólares y él las había rechazado porque dijo que en subasta iba a poder recibir más. Entonces fue como le salió mal la jugada y nada, la terminó vendiendo por 360 mil dólares al mejor postor dentro de la subasta, así que un poquito que le salió mal. Se asesoró mal, claramente. Sí, se asesoró mal. Hubiera aceptado las ofertas que venían. Igual si venía un tipo con un palo verde y te dice, ¿te compro la consola? No, en subasta la voy a vender más. Pero si la querés vender más en subasta, hubieras arrancado por un número más alto. Qué sé yo. Que lo asesoraron mal para mí. Sí, debe ser. Salió el Animal Crossing para Switch. Y esto hizo como un boom en el mundo, porque está todo el mundo que tiene Switch jugando Animal Crossing, haciendo fiestas Sí. dentro de Animal Crossing. Y esto hizo que en Japón la consola supere el número de ventas de la Wii, no la Wii U, la Wii. Lo cual es todo un logro, porque recordemos que Animal Crossing también sacó la edición especial de Animal Crossing, que tiene los joysticks como en colores pasteles verde y azul. Está bonito. Pasteles verdes, Sí, son como pasteles verdes. la banda. Claro. Epic financiará a Gen Design, Playdead y a Remedy. Esto se va a llamar Epic Game Publishing. Gen Design es el estudio creador de ¿cómo se llama? The Shadow of the Colossus. Y Playdead es el que hicieron. ¿Cómo se llama? Inside. Va a dejar que los estudios se queden con las IP que creen con esta financiación. Financiará todo el proyecto. O sea, desde logística, cosas que necesitan, los sueldos, todo. Y luego que Epic recupere su inversión, repartirán las ganancias de las ventas 50 y 50. Así que. Bien, Epic sigue apostando por la industria. Obviamente no aceptamos alguna de sus de sus ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. De sus mecánicas De su de mecánica de negocio, sí, esta. agresivas de claro. Claro. Steam tuvo un pico de 22 millones de usuarios. Esto igual creo que es viejo, ya debe haber superado ese número. O sea, está todo el mundo conectado a Steam. Porque nada, estás en tu casa y nada, prendes la computadora y se conecta a Steam. Así que. Y Claro. lo que sí sacó Half-Life Alyx, que es el juego VR, este de la precuela de Half-Life 2. Por lo que estuve viendo, estuve mirando gameplays y reviews. Es el primer juego, o sea, realmente un juego VR, no es una experiencia, es un juego de principio a fin, dura más o menos unas 20 horas y está bastante bien hecho.
y está bueno. Siempre nosotros decíamos que la tecnología VR tenía el problema de que la gente no quería invertir en VR porque la gente, o sea, los inversores no querían invertir en VR porque los jugadores no compraban juegos VR. Y los jugadores no compran juegos Claro. VR porque no hay buenos juegos VR. Entonces estaban como en un bucle. Steam sacó sus O propias. sea, si no me haces buenos juegos VR, ¿para qué quiero comprar tecnología VR? Y como no voy Claro. a comprarla, ¿para qué la voy a desarrollar? Entonces Entonces nunca pasaba. Steam agarró y dijo: ¿Sabes qué? Yo tengo mis propias gafas. Voy a desarrollar un juego con mi mejor franquicia, que todo el mundo está esperando un juego. Y Y vamos con eso. salió a vender las gafas VR de Steam a rolete. Y nada, todo el mundo estaba jugando. Sí, yo Tiene. tengo un par de conocidos que me vendieron piezas de colección para poder comprar. A ese punto. Bien. De Sí, no, manija. el juego está bastante bien. Así que nada, bien por el. Porque dio un salto VR. Google Stadia regala 2 meses de Google Stadia Pro. Solo en los países disponibles. Porque recién quise decir, dije, a ver qué onda en Argentina. ¿Cómo anda? Y dice, tu país No pasó. no está permitido. Supongo que si te conectás con una VPN, algún país que tiene, pero eso es sumarle latencia a la latencia y hay que ver cómo anda. Pero nada, hay 2 meses de Google Stadia si sos de alguno de los países que se lo permiten. Así que sepan que está ahí. Mountain Blade 2 Bannerlord fue el mejor lanzamiento en Steam de este año y está primero en los juegos más vendidos todavía desde que se lanzó. La gente está muy contenta con el juego y se nota, o sea, tanto en Twitch como en el mismo Steam con los jugadores conectados al juego. Salió el. ¿Cómo se llama? El remake del Resident Evil 3. La gente está bastante descontenta en principio porque dura poco. Claro, Y no tiene el lado es B bastante como es el corto. 2, entonces es bastante corto. Y hay Hola. gente que está inconforme porque el traje clásico de Jill Valentine que venía en la precompra no es igual al traje clásico. Porque en vez de Sí, venir la verdad con. que los puristas del Resident Evil me tienen un poco podrido. En vez Terminé de. volada, chicos, es una remake. ¿Qué esperan? Vamos. El traje clásico que te vendían, bueno, como preventa, decían, viene con el traje clásico. Y el traje clásico venía con una falda y ahora es como un shortcito. Entonces, nada. Es un escort. Sí, es un skirt. Que es un. Es, que es de frente se ve como una falda y atrás es un short. Se están haciendo o se hicieron las betas de Valorant, el Counter-Strike barra Mix Overwatch de Riot Games. Y hubo un pico de 1,7 millones de personas viendo en Twitch. Pero es un poco engañoso porque, o sea, no es que toda la gente salió a mirar streamers jugando Valorant, sino que si vos conectabas a Twitch tu cuenta de Riot y mirabas algún stream de alguien jugando Valorant, podía ser que te llegara un código de la beta. Entonces, todo que quería probarlo, lo que hacía era se conectaba a algún streamer que estaba streameando Valorant y esperar a ver si le caía algún código. Así que no. Y después entra el tema de la nueva generación de consolas. En Sony hay rumores de que se están replanteando los specs de la PlayStation 5, ya que al parecer están más bajos de lo que presentó Xbox con la Serie X. Y nada, dicen, vamos a tener una consola, qué sé yo, que todos los desarrolladores pueden exprimir y qué sé yo. Y los desarrolladores están diciendo, sí, pero Sony todavía no nos dijo cuáles son los specs de la consola. Entonces están como en la nada. Y hay un rumor, porque en una tienda canadiense están tomando precompras a $400 la consola. Así que posiblemente ese sea como un valor inicial de lo que va a ser la PlayStation 5. El coronavirus lo salvó en ese sentido, porque ellos ahora pueden retrasar las cosas como todo lo que se retrasa y en consecuencia tienen tiempo para repensarlo, Sí, porque la realidad en ese es que sen encima estamos medio sobre la fecha, ¿no? en ese sentido Sony sigue diciendo que la consola va a salir a fines de este año, que no está retrasada, así que
Veremos qué onda. Y presentaron el nuevo joystick, que es el DualSense. Ya dejan de llamarse el DualShock, ahora se llaman DualSense, que vendrá con un micrófono integrado. Por lo que se ve en el render, no tiene el jack de auricular que tiene el DualShock 4. Pero lleva, ¿eh? Sí, lo que tiene es que tiene un port tipo USB-C. Entonces van a ver si al parecer el auricular se va a poder conectar a través del port este. Lleva batería integrada, a diferencia del de Microsoft, que ya confirmaron que va a ser pila otra vez. Van a ser pilas AA. Y tiene algo llamado Feedback App, que la idea es que los gatillos van a tener como algo para que vos sientas la tensión de cuando estirás un arco, por ejemplo. Entonces va a tener algo que los va a hacer más duros o más blandos, depende de lo que vos estés usando con esos gatillos. Ah, mira, qué buena onda. Sí, y Sí, el... hay que destacar que ese tipo de tecnologías por parte de Sony siempre existen, le ponen siempre algo así, pero que no hay que entusiasmarse mucho porque después no prosperan, ¿no? No nos olvidemos del sistema de ejes que tenía el joystick de Play 3, que solamente lo usó Uncharted y cuatro juegos más. Y el juego Después de los nunca dragones, más. que vos hacías para los costados y demás. Claro, después nunca más. O sea, las tecnologías que ellos pusieron de sense, como ellos dicen, de movimiento y cosas, después no prosperan porque eso lo tiene que usar un desarrollador y dice, nada, la verdad que no me da nada. No deja de ser algo lindo que haya una especie de respuesta háptica sobre lo que se viene, pero la realidad es que no hay que entusiasmarse hasta que ya esté la bola girando porque hay que ver qué onda. Claro, y cambian el sistema de vibración. No dijeron bien cómo hacer, pero al parecer va a ser como es el de los iPhone, que no es algo que gira, sino que es como un pistón que va hacia adelante y hacia atrás, y que el desarrollador va a tener control sobre eso para hacerle sentir a la persona cuando tiene que vibrar una fuerza determinada, entonces va a ser más o menos esa vibración. No va a ser No, claro, a ver, el típico de vibrador que nuevo, gira que tiene el DualShock actual. el diseño háptico de los joysticks viene siendo algo que se busca hace mucho tiempo, desde que se empezó a poner vibración, se lo trató justamente de hacer lo más preciso posible, pero en términos prácticos, hoy día con solamente tener la acentuación de la vibración en el momento correcto, o sea, en el momento de la Sí. explosión, a muchos jugadores les transmite la inmersión que hace falta. O sea, estamos intentando refinar la pólvora. Está bien, se la puede Dice refinar, Kojima pero que. Dice Kojima que eso ya lo hizo. claro, que ella lo usa. claro, entonces, digamos, se puede. Lo que pasa es que para mí tratan de meterle tecnología a algo que lo que requiere más que tecnología es creatividad. La tecnología ya está, hay que ser creativo. Lo que pasa es que para ser creativo con lo que ya existe, un poco como que eso no vende, entonces tratamos de sacar lo nuevo para tratar de vender más, pero al mismo tiempo eso te mata un poquito la creatividad. O sea, a ver, Kojima, como ya dijo Casolf, ya viene jugando con la vibración y las respuestas hápticas hace bastante, sin ir más lejos. Para su juego insignia, tristemente ya casi desaparecido Sí. de las charlas, Death Stranding usa respuesta háptica para la comunicación con Vivi. En consecuencia, o sea, se usa. Podemos ir No es mucho algo más atrás en el tiempo con el primer Metal Gear Solid Sí, por y eso te digo, o Psycho sea, Mantis. sin ir más lejos. No, pero ese no es el primer Metal Gear. No, el primero que usa esto que estamos hablando Ah, de bueno, las vibraciones. sí, está bien, sí. Sí. En ese sentido, Bueno. Sony dijo nada, que ellos diseñaron el joystick alrededor de esta tecnología de los gatillos, por eso es que es un poquito más grande que el de Está bien. Play. No dijeron bien cuánto es el peso, simplemente dijeron que es más liviano que el DualShock 4, que lo que puede ser es 0,005 gramos más liviano. Sí dijeron que nada, que va a usar batería interna, como vienen haciendo ellos, y
¿Qué más dijeron? Bueno, y el diseño es negro y blanco, a diferencia de un joystick todo negro. Y que cambiaron el color de los botones, o sea, el triángulo, el cuadrado, el círculo y la cruz, por unas transparencias. O sea, es blanco y transparente. Los botones son así. Así que nada, esos son los cambios que tiene. Y sigue teniendo el pad abajo. O sea, tiene el pad arriba y el analógico abajo. Y en cuanto a Xbox en esta semana hizo un Inside Xbox. Dijeron que confirmaron que de acá a agosto de 2021 todos sus eventos van a ser digitales, no van a ser eventos públicos. Las personas que hablaron, cada una de su casa con su webcam, así que están haciendo home office. Estaba ahí Phil Spencer metiendo el dedo del bolsillo, pero no se veía porque estaba sentado. Hablaron de las de hablaron de juegos, lanzamientos y cosas por el estilo, pero a lo que refiere a la nueva consola, hablaron sobre los specs que tenía, o sea, volvieron a repetir los specs que ya estaban confirmados y presentaron que tendrá como unos SSDs expandibles, los mostraron, son como unas memory card de la Play 2 que se le agregan a la consola y que son de 1 TB y funcionan igual que el almacenamiento interno, o sea que vas a poder instalar juegos y jugarlos dentro de esas memorias. Y dijeron que también soportarán los discos duros USB tradicionales, o sea los externos, pero solo como storage. O sea, si vos querés jugarlo, tenés que el juego pasarlo a la memoria interna y ahí lo vas a poder jugar. Hablaron un poco sobre que va a venir con ray tracing, que es aceleración por hardware, así que es mucho mejor que por software, que el sonido lo maneja aparte, así que el microprocesador se concentra solo en lo que es gráficos y inmersión, o sea, no va a manejar el sonido del microprocesador, sino que lo va a manejar otra parte. Se dieron como especificaciones más técnicas de la consola en sí, y nada, el chabón decía, es la consola más potente hecha en la historia y cosas por el estilo, como tirándose para Claro, lo arriba. cual a ver, no es ninguna novedad. Si la consola que sale mañana no es la más potente hasta ahora, estamos jodidos. Claro. Estamos mal. Bueno, un poco de esto vamos a hablar ahora cuando hablemos de Atari, de la consola más potente de la historia y O que sea, que quede claro que tiene que haber, aunque sea una consola de cada generación, tiene que ser la más la más potente de la potente. historia. Si Sí. no, Claro. estamos mal. Estamos yendo para atrás. Y mostraron, Sí. me mostraron mejoras en la interfaz de Xbox One, como buscar partidas si tu juego no tiene matchmaking, cosas por el estilo. Y le agregaron la función, esta es una función muy importante, que puede reproducir Spotify en segundo plano. O sea, llegaron a los 90. O sea, pueden escuchar música mientras juegan videojuegos. Y Duro, ¿eh? claro. Y presentaron Gear Tactics, que, o sea, ya lo habían presentado, pero mostraron un poquito más del juego, que va a salir el 28 de abril para PC y en consola va a salir más adelante y lo presentan como un verdadero juego de PC, o sea, este está hecho para computadoras. Es a true PC game, decía ahí la presentación, todo era como es un juego para vos, que vos jugás en la compu, como en Windows 10. Así que nada, eso es lo que estuvieron hablando la gente de Xbox. Y no mucho más, esas fueron las noticias más relevantes del mes. Hubo un montón de cosas más que las estuvimos viendo, pero las fuimos quitando de la lista porque nada, si no esto se iba a ser eterno. Pero nada, la nueva generación de consolas sigue en pie. Por ahora ellos dicen que no se retrasa, se retrasaron sí juegos y cosas por el estilo. The Last of Us es uno de los juegos que fue retrasado, porque según Sony dice que no pueden darle, el juego ya está, pero no le pueden dar el lanzamiento que se merece y con cosas por el estilo. Obviamente, qué sé yo, no sé qué tan verdad es eso y qué tan estamos retrasados con el juego y aprovechamos esto. Y nada, y Tenemos 5 personas viendo. No, qué bueno, che. ¿viste? Así que, bueno, esas fueron las noticias de la semana. No sé si alguno tiene algo más como para decir.
No. Vos, negro. No, la verdad es que hasta ahora cubriste las noticias que a mí me habían copado. Sí me llamó la atención de que, y esto es algo que ya tiene un poco más de antigüedad, porque estaba recién explotando esto del coronavirus para ese momento, pero la cosa de cómo se está desmoronando la E3, ¿no? O Y sí, un sea, poco es como... con el correr de las semanas, cada vez más desarrolladoras dicen, che, mira que no soy la E3. No voy a ir este año, sino que además no quiero ir más a la E3, tengo ganas de hacer la mía. Y siempre que leo un artículo de alguna desarrolladora que se declara en contra, va, en contra, que se baja de la E3, lo cual un poco la pone como en las antípodas, ¿no? Me llama mucho la atención porque en algún momento la E3 fue el evento de prestigio. A donde cualquier desarrollador de videojuegos que tenga cerebro y que se precie, tiene que ir, porque no puede no ir. Imagínate el escándalo, ¿me entendés? Claro, ya pasó el año pasado cuando Sony dijo, no, yo a la 3 no voy a ir porque no tengo nada para presentar. Y todos quedaron como, ¿cómo que Sony no va a la E3? Y este año, Como que bueno, no quiere nada. presentar nada. Claro. Entonces fue como, este año que todos están trabajando desde casa, Microsoft ya dijo, de acá a agosto de 2021, o sea, ya dijo, de acá a dentro de un año y medio, yo no voy a hacer ningún evento en presencial. O sea, voy a hacer todo digital. Y es como, o sea, dijo, no voy a ir a la E3, no voy a ir a la PAX, no voy a ir al, ¿cómo se llama? La entrega extra de premios que hacen a fin de año. O sea, supongo que mandarán videos para presentar cosas, pero que ellos no van a armar su stand ahí a mostrar Hace y... rato No, Xbox el año pasado se puso, dijo, bueno, si Sony no va a la E3, yo me pongo la E3 al hombro y presento un montón de boludeces en la E3 y presentó un montón de boludeces. Y nada, pero con el tema este del coronavirus, muchas empresas dicen, ¿sabes qué? Puedo hacer como hace Nintendo hace años y hacer mi evento digital. Ya Xbox ya había empezado a hacer los Inside Xbox y Sony había hecho un par de también presentaciones digitales. Que en sí es presentar de los estudios que tenés o los estudios que trabajan con vos, presentar en qué estado están los juegos y cada 2 meses haces uno y la gente contenta. O sea, Nintendo lo viene llevando hace rato, tiene sus dos versiones, tanto para los indie como para los juegos de ellos, entonces está como... Va mecheando uno y otro, o a veces te pone dos de indie y después te pone uno un Nintendo Direct y así. Pero nada, es parte de también como decía el meme que dice, hace 20 años que vengo profesando el trabajar desde casa y vino un tal coronavirus y les enseñó todo en 30 días. Es como, Sí. salieron todos, se dijeron, ah, bueno, el home office no era tan... No era un beneficio, sino que es una realidad, se puede trabajar desde casa. Y sí, un poquito, viste. Yo creo que, digamos, la necesidad tiene cara de hereje. Muchas veces las empresas, se han visto como reacias al tema del home office y ahora es como que dijeron, ah, mirá qué bueno esto, che, qué maravilla. Mirá, seguimos Esto. funcionando y salen las Claro, cosas y los esto. plazos se siguen cumpliendo. Claro, al final, bueno, viste, dijeron, esto está bien. Qué sé yo, viste, a mí digamos, me parece interesante que lo planteen de esa manera. Más no puedo decir. Pero bueno. Bien, entonces esto, ya terminando todo esto, podemos pasar al tema de la semana. Acá habría una cortina, pero yo obviamente no la tengo. Sí, Girúa la perdió. Lo que vamos a decir es que la perdió y ahora la estamos recuperando. Tranquilos, que la cortina volverá el sábado que viene. Sí, Y esta así vez la que... vamos a poner en un lugar a donde no se va a perder. Claro A que es... donde va a estar disponible para todos, siempre. Está bien, está bien. Entonces, Qué bien. dame un segundito. Hoy el tema de la semana es Atari. En sí lo que queremos hablar de Atari es el ejemplo de cómo
Una empresa de videojuegos triunfa y todo lo que no tenés que hacer para que tu empresa se muera. O sea, es los dos ejemplos. Atari tiene eso que en 10 años, en menos de 10 años, hizo todo lo que estaba bien y hizo todo lo que estaba mal. O sea, las dos cosas a la vez. O Y... sea, son los que en parte escribieron el libro, ¿no? De lo que está Claro, bien y lo que está de mal. lo que está bien y O sea, lo que está ellos son mal. el propio caso de uso de ambas cosas porque uno de los primeros pioneros de la industria del videojuego es Atari. Claro. La historia comienza allá por los 70. Si bien había empresas que hacían entretenimiento digital y hacían cosas, era todo como muy experimental, nadie apostaba a los videojuegos como una industria fuerte. Si bien ya había estado el hecho de ¿cómo se llamaba? En la facultad, el videojuego este oh, se me fue el nombre. Computer. Dame un ¿Qué está segundito. buscando? El videojuego este que habían armado en la ¿De qué? universidad. ¿Del Space War? El Space War. Bueno, el Space War había sido como un experimento de un juego, qué sé yo. Entonces se juntaban los de la universidad a jugar a esto. Pero nada, era todo como muy experimental. Y acá entra nuestro amigo Nolan Bushnell, fundador de Atari. En el 71 quiso llevar Space Wars a un videojuego para que la gente juegue. En su momento se jugaban pinballs y cosas más electromecánicas. Y ellos en Nauting Associates, con su amigo Ted Dabney, hicieron algo llamado Computer Space, que era una versión como barata de Space Wars, que no llegó a muy buen puerto porque tenía como unos controles medio raros, qué sé yo, pero nada, fue como su primer experimento con esto de armar como un arcade que sea completamente electrónico. Sí, una pantalla y joystick, no había nada mecánico en sí, era electrónico. Al año siguiente ellos fundan Atari. Con $500 que tenían, le dijeron a uno de los programadores, ellos que tenían un contrato con IBM, que iban a vender un montón, pero era todo mentira. O sea, alquilaron un galpón y le dijeron: vamos a hacer esto. Dijeron: vos me tenés que programar dos palanquitas que se muevan de arriba para abajo y una pelotita que se mueva de izquierda a derecha. Y así armaron Pong. La historia cuenta que cuando terminaron la máquina al mes, la llevaron al bar del pueblo. Les explicaron a la gente cómo jugar. Se tomaron un par de birras y se fueron a la casa. Y al otro día, dice que lo llama el dueño del bar diciendo que la máquina no andaba. Cuando van a ver la máquina, llevan todas las herramientas como para soldar plaquetas y cosas por el estilo, a ver qué se rompió. Y cuando la abren, dice que la caja de monedas estaba tan llena que no entraban más monedas. Y ahí es como el mito de que ahí nació Atari y su fortuna y qué sé yo. Después con los años, Ted Dabney dijo que en realidad ellos llevaron la máquina con la caja, la mitad de las monedas ya llenas. Es como... No es tan así. Es como... Ya como llevaron la máquina cargadita con monedas. Pero nada, la gente estaba como... impactada en sí. Dice, porque les preguntaban en el bar de ese que cómo hacían ellos para enviar la señal al canal, al canal de televisión, para que después el canal de televisión le transmita a la pantalla lo que ellos estaban moviendo. Y nada, ellos decían, no, esto está pasando todo acá dentro de la caja esta. Es como vos mueves el dial y la palanquita se mueve hacia arriba y hacia abajo. Bueno, Atari empieza a triunfar porque empiezan a fabricar a roletes Pongs, y empiezan a crecer, contratan más gente, empiezan a hacer otros juegos que en sí eran lo mismo, era moverse y disparar. O sea, el que nosotros conocemos como correr y disparar, bueno, los juegos de Atari eran iguales. Usaban todas las mismas tecnologías de Pong. Y ahí empezaron a ver más arcades. Otras empresas empezaron a subir al carro, pero Atari era de la que tenía los mejores programadores, tenía los mejores ingenieros, entonces eran los mejores juegos. Entonces todos compraban arcades de Atari.
Bien, ¿qué más? Bueno, en un momento el creador de la Odyssey, la Odyssey era una consola de Magnavox, llamado Ralph Baer, un ingeniero que le gustaba hacer cosas media raras y en Magnavox le dijeron, ¿sabes qué? Acá tenés un laboratorio, hace cosas, le dijeron. O sea, no rompa las pelotas. Y había hecho una consola, la cual el juego de Pong era muy parecido, pero este se movía tanto como verticalmente como horizontalmente lo que vendría a ser la paleta. Y el tipo tenía como costumbre de que cada uno que iba a ver sus presentaciones los anotaba en una libreta, y tenía anotado el nombre de nuestro amigo Bushnell. Bushnell después dijo, no, bueno, yo tomé su idea, pero la refiné porque el de él no tenía contador y se movía hacia de izquierda a derecha y nosotros hicimos algo como mucho más pulido y bueno, nada. La cuestión es que por el fondo tuvieron como un problema legal, pero nada, Bushnell puso la guita todo en un, y Ralph Baer como que lo aceptó y no pasó a mayores. Bien, Atari empieza a crecer descomunalmente vendiendo los arcades, pero lo que Bushnell quería era llevar esto a las casas. En su momento había hecho una máquina de Pong que vos la conectabas a la tele. Después hicieron el Atari 800 y cosas por el estilo, pero llegan a lo que ellos querían cuando hacen el Video Computer System, VCS, o más conocido como el Atari 2600 en el 77. Que si bien no fue la primera consola en llevar cartuchos, sí fue la que popularizó el hecho de esto, ya que la consola era cara de hacer. O sea, ellos la vendían por menos de lo que valía hacerse la consola. Pero la idea era vender cartuchos. O sea, la ganancia estaba en el cartucho, porque a ellos les salía nada hacer el cartucho y los vendían a $40. Y esto era muy redituable para Atari. ¿Qué pasa? El cartucho, para que sea barato, tenía que tener menos chips. Entonces, ellos tenían un cartucho, un prototipo que tenía 70 chips. En Atari había un ingeniero. Y Bushnell le da el proyecto de quitarle, ¿cómo se llama? Chips al cartucho. Y ese ingeniero era Steve Jobs. Él, junto con Wozniak, que después fundan Apple y toda la boludez, se sentaron un fin de semana y Wozniak pasó de 70 chips a 20. Steve Jobs se llevó $5.000 de ese laburo. Y Wozniak recibió 370, 375. Anda. Le dijo, ah, esto es lo que ganamos, vamos mitad y mitad, le dijo Steve Jobs Yay. y lo recontracagó. Bien, Atari en su momento como que era la empresa de videojuegos, pero Bushnell no tomaba las mejores decisiones. En su momento había hecho como una filial en Japón que no funcionó. Y que se la terminó vendiendo a una empresa que se llamaba, porque esto es importante, se llamaba Nakamura Factory. Que después le fue cortando el nombre a Nakamura Factory y hoy en día es Namco. O sea, Namco nace de una subsidiaria de Atari en Japón, que no funcionó y Bushnell la vendió. Entonces, Bushnell, antes de sacar la consola y todo eso, estaba teniendo problemas financieros con Atari. Hubo un par de tipos que pusieron guita, pero no servía, no servía, no servía. Y en el 76 la vendió a Warner. Entonces, él se quedó dentro de la junta directiva, qué sé yo, pero nada, era como, bueno, mi empresa es de Warner. En el 77 salió la consola, empezaron a vender un montón, qué sé yo, y los cartuchos y toda la bola. Y Bushnell fue a la junta directiva y le dijo, bueno, muchachos, tenemos que empezar a plantear la consola nueva, porque, o sea, todo bien con el Atari 2600, pero no tiene la potencia para traer los arcades a la casa. O sea, los ports eran muy pobres
pasar del arcade, el cual tenía mucha más tecnología, a la consola y los cartuchos. O sea, el ejemplo siempre lo dan con Pac-Man. El Pac-Man para el Atari 2600 es horrible, porque encima el Atari 2600 no funcionaba como con píxeles, sino funcionaba con vectores. Entonces, lo que es un píxel para, por ejemplo, para el Family, en Atari era un rectángulo, no era un cuadrado. Malísimo. Entonces, no se podía hacer grandes cosas y el hardware era bastante pobre. Entonces Limitado. Bushnell le fue a Warner y le dijo: muchacho, bueno, ya está, saturamos el mercado con mierda del 2600 porque estas navidades vendimos un montón, tenemos que hacer una consola nueva. Los de Warner lo miraron y dijeron: pero esto se vende y tengo un montón de cartuchos para vender y puedo hacer más cartuchos. Y la gente ya compró consolas, así que voy a seguir haciéndolo. Y estiraron el hardware del 2600 casi 10 años más. Y es como, si bien Warner siguió ganando mucha guita con Atari, o sea, mucho más de lo que Bushnell facturaba. Bushnell dejó la empresa con una ganancia de 75 millones anuales. Y después, cuando termina todo el hecho de Atari, ¿cómo se llama? Llegó a ganar 250 mil millones de dólares Atari Ahí tiene. con el 2600. O sea, cuando Bushnell se va de Atari, queda todo a manos de Ray Kassar. Ray Kassar era un tipo que trabajaba para Warner. El chabón se encontró con una empresa llena de hippies que no tenía director de finanzas, no tenía equipo de marketing, los programadores vivían todo el día fumando porro. Entonces, llevó a Atari, la primera empresa New Age, que esta de que te permiten hacer todo lo que quieras mientras vos llegues a los plazos, a lo que se consideraba una empresa en esa época, que era tipos vestidos de traje, un montón de burocracia dentro de la empresa, qué sé yo. Entonces, muchos empleados que empezaron con Atari dicen que Atari murió en el hecho de cuando Bushnell se fue. Ahí fue cuando Atari murió. A ver. Sí, en el 78 llega Ray Kassar y empieza a tomar lo que dejó Bushnell y acomodarlo y hacer ganar más guita. O sea, empezó a facturar a Atari. ¿Qué pasa? Los programadores empezaron a ver que Warner estaba haciendo mucha, mucha guita y su sueldo era decente. O sea, no era el sueldo, pero tampoco era un mal sueldo. Ah, fueron y le dijeron a Kassar, le dijeron: escuchame, viste, nosotros estamos acá tirando código ahí en las máquinas y, viste, si nosotros no tiramos código no hay videojuegos y si no hay videojuegos tenés un problema. Y Kassar les dijo: su trabajo es igual de importante que el chico que está allá empaquetando los cartuchos. Como andar tratando de conciliar, los programadores no lo tomaron a bien. Y un grupo de programadores decidió irse de Warner, de Atari en sí, y fundar lo que hoy se conoce como Activision. Una de las cosas que hacía a Atari era que no te permitía, en el cartucho decía que era un juego de Atari, pero no decía quién hizo ese juego. O sea, no es como hoy en día que Kojima te pone Kojima en todos lados. O sea, Kojima se pone a él mismo en su juego. Había menos libertades y menos reconocimiento. Claro, y ahí empieza la historia de los Easter eggs, que mañana es Pascua. Claro. Warner Robinette fue el primero en meter su nombre dentro del juego en un Easter egg. Ah, se me va el nombre del juego siempre. Adventure. En Adventure, en una parte vos te vas metiendo y dice Created with Warren Robinette. Y se tomó como costumbre dentro de Atari de hacerse los boludos, como tomarse las licencias de agregarse ellos mismos como los creadores de los juegos dentro del juego en algún lugar oculto. Cosa que a Warner no le gustaba, pero nada, eran los programadores y. ¿Cómo vas a Igual, evitarlo? claro, igual ya desde la época de Bushnell esto pasaba. Bushnell, cuando vos te ibas de Atari,
Había otra empresa que solía contratar a los programadores que se iban a Atari, y después con el tiempo se supo que esa segunda empresa era de Bushnell también. Entonces el chabón como que los volvía a meter. Era como, bueno, se fueron de Atari, pero se van a esta empresa que también es mía, entonces los mejores programadores siempre los tengo yo. Era como la idea. Monopolio. Claro, en Japón la práctica era que en los juegos decían creado por y ponían un nombre como artístico, porque no podían poner sus propios nombres. Esto lo hacían para que otra empresa no venga y te con más plata a contratarte. A pagar, claro. Claro. Entonces, bueno, nada. De ahí salió el mito de Sonic y la... ¿Cómo era esto? Y el nivel secreto diabólico Claro. que no era. En realidad es eso. Bueno, David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller y Bob Whitehead se fueron de Atari y fundaron Activision. Activision logró, porque si bien ellos trabajaron en Atari, lograron ser la primer third party, o sea, la primera empresa que creaba juegos para otra consola. Tuvo todo un problema legal, qué sé yo, y al final la justicia estadounidense les permitió crear juegos para el Atari 2600. Entonces, nada, Activision hacía juegos de calidad porque ellos habían trabajado en Atari. Pero ¿qué pasa? Esto abrió la puerta a un montón de gente más que te sentabas en tu computadora y hacías un juego para el 2600. Entonces, ¿qué pasaba? Atari y Activision vendían sus juegos a $40. Vos ibas a la tienda, papá del siglo, decía, papá, ¿me compras un juego para el Atari 2600? Estamos hablando de 1982. Recordemos que la consola salió en el 77. Entonces papá iba y decía, mirá, un juego de Atari o de Activision está a $40. Pero acá en esta caja puedo llevarme por esa misma plata 8 juegos. Que eran todos una poronga. Pero se llevaba 8 juegos. Entonces llegaba a casa y le decía, mirá, te compré todos estos juegos. Y nada, eso hizo que empezaran a... 125 juegos. Claro. No, no el estilo del Family con el de 9.999 juegos en un cartucho que eran solo 10, pero sí a un estilo de baja calidad o gente que no estaba del todo entrenada para programar videojuegos, llegaban a los consumidores finales. Entonces Atari empezó a usar como un simbolito que era como que este juego está verificado por Atari y qué sé yo, pero eso fue un poquito como fue empezando a morir la 2600. Recordemos que era un hardware viejo y que nada, empezaron a bajar la calidad de los juegos porque Atari también había sacado como una computadora en la cual vos podías hacer tus propios juegos que igual no tenía todos los comandos porque te decían vos podés usar cuatro colores y vos mirabas los juegos y tenían ocho y vos decías pará. Me está Claro. robando. Me estás robando, pero el manual dice que solo puedo usar cuatro colores. Y nada, entonces, ¿qué pasaba? Salían juegos con cuatro colores para la Atari 2600, cuando en realidad Atari sabía que había ocho colores, pero no querían decir que había ocho colores porque no querían que otra gente haga juegos de calidad. Entonces fue como que fue como ese tiro y aflojo empezó a hacer morir a Atari. Y después el tema también estaba en los arcades. Como había un montón de arcades porque el negocio era poner fichines. Entonces, como había más fichines, la gente empezó a decir, bueno, para que vengan a mi fichín, en vez de dar 4 partidas por dólar, voy a dar 8 partidas por dólar. Fua. Entonces, La voz. empezó a bajar también lo que ganaba el tipo El ingreso, de sí. ingresos de los fichines. Entonces, si el tipo ganaba menos guita, porque como la competencia era muy agresiva, tenía que poner menor precio. Entonces el tipo no tenía para ir a comprar la última máquina de arcade de Atari que me la vendían a miles de dólares. Porque yo con las que tengo estoy vendiendo, pero poco, pero estoy vendiendo. Entonces, como que Atari empezó a dejar de vender arcades. Empezó a dejar de vender juegos, porque como había third party que vendían juegos, era como que también estaba muriendo en ese sentido. Y llega el golpe final, que fue. Se estrenó E.T. la película. Se estrenó E.T. la película y Warner dijo: este es mi momento. Las navidades del 82, yo voy a vender el videojuego de E.T.
Voy a ir a Universal, le voy a decir, te compro la licencia de T para hacer los videojuegos. Universal le dijo, bueno, dale, tanto. Atari, Warner le puso la guita, agarró a su mejor programador, que es, ¿cómo se llama este muchacho? Howard Scott Warshaw, era uno de los mejores programadores dentro de Atari, y le dijo, ¿me haces un juego de té? Y el chabón dijo, sí, yo te hago un juego de té. Bueno, tenés 6 semanas para hacerlo. El tipo dijo, sí, yo te lo hago. Porque antes no era como ahora que trabajan miles de personas en un juego, sino que se le asignaba a un ingeniero programador un juego y el tipo lo hacía. Le dieron 6 semanas al tipo para hacerlo. El tipo se mudó a las oficinas de Atari esas 6 semanas. Y en vez de agarrar y hacer un juego como venía haciendo, el tipo dijo, voy a innovar en estas 6 semanas, porque soy el mejor Rochi, ¿quién te programador de conoce? Atari. Soy el mejor programador de Atari. Acá Kojima todavía no existe, así que voy a hacer el mejor videojuego para la Atari 2600. Una consola que recordemos que tenía ya casi 10 años. El tipo agarra y trata de inventar un estilo de 3D, entonces vos vas caminando, es tipo como una isometría, que en realidad no es isometría, es plano, y si te caías en un pozo como que se veía desde abajo, como como un plataformero que te caías al pozo y tenías que salir. El juego de T, la gente te va a decir que es malo. Un montón de gente va a decir, no, el juego de T era malo, qué sé yo. ¿Cuántos jugaron al juego de T? No, yo no lo jugué ni idea. Entonces cuando alguien te dice el juego de T era malo, le va a decir, ¿vos jugaste el juego de T? Y te va a decir que no, porque muy poca gente jugó al juego de T. El juego de T en realidad no era malo, sino que fue hecho en 6 semanas y era difícil. O sea, conceptualmente estaba bien, el problema es que no le dio el tiempo. Claro, o sea, si el tipo le hubiera dado el tiempo para pulirlo y probarlo, por eso es que ahora se hace testing y el Gold y el la Beta Gold y un montón de cuestiones para recibir feedback de cómo es lo que tenés. Porque en ese momento era bueno, el chabón terminó el juego, le dijeron, bueno, anda a Spielberg y mostrale tu juego. Se lo mostró a Spielberg y Spielberg dijo, uy, qué bueno que está el juego, mirá qué bueno el juego, qué sé yo. Spielberg dio el visto bueno y salió a la venta el juego de T. Se hicieron más cartuchos de las consolas que existían en el mercado. Porque Warner decía que si la gente no tenía la Atari 2600, con el juego de T iba a comprar la Atari 2600. Entonces, se hicieron más cartuchos de T de las consolas que había. Entonces, ¿qué hicieron? Fabricaron más consolas, porque sabían que iban a vender consolas. La gente empezó a comprar el juego de T y a la semana lo iba a devolver, pedía el reembolso. Era como, no, este juego es malo, qué sé yo, es muy difícil, y así. Entonces, Warner se encontró con un problema. Tenía un montón de galpones llenos de juegos, porque tenía los juegos que tenía de antes, que la gente ya los tenía. Los nuevos juegos de T que había hecho un montón. Las nuevas consolas que había hecho, tenía galpones llenas de cosas de Atari que no les redituaba. Fueron a la Y junta. encima había que pagar el Claro. espacio. Fueron a la junta de inversores y le dijeron. ¿Vieron que nosotros les dijimos que este quarter, o sea, hace un quarter le dijimos que este año íbamos a cerrar una facturación de un 40% de ganancias? No, eran 60 o 80, algo así le dijeron. Sí, bueno, vamos a tener entre un 15 y un 20. Le dijeron a los inversores. Los inversores empezaron a quitar la guita. O sea, empezaron a vender sus acciones. Warner llega a la bancarrota, lo venden. O sea, Atari llega a la bancarrota, venden Atari. Y Warner decide enterrar en Álamo Gordo todo lo que tenía de Atari. Que ellos te dicen que no, pero hace unos años se hizo un documental en el cual unos tipos se pusieron a excavar y encontraron todo lo que estaba ahí enterrado. Y ahora es todo propiedad del estado de Alabama, ¿es? Sí, creo que sí. Sweet home Alabama. Y nada, bueno, ahí muere Atari como empresa de videojuegos. Si bien la licencia la sigue teniendo gente y ahora están haciendo como las consolas de la Play. Pero, o sea, como el Mini NES, están Mini, haciendo como el Mini claro. Atari 2600. Pero nada, Atari fue quien dijo cómo se tiene que hacer una empresa de videojuegos y fue quien dijo cómo
se funde una empresa de videojuegos. Es como. Claro, todo, enseñó todo. Entonces, esto hoy en día se ve en lo que son las consolas de nueva generación. Por ejemplo, la Play 4 y la Xbox One. En el medio tuvieron revisiones de hardware, porque el hardware quedaba viejo en comparación a lo que es PC, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? Te sacan una nueva versión de la misma consola, pero más potente. Pero Bushnell en el 77, cuando termina el año, les dijo, tenemos que hacer una consola nueva. Y Warner dijo, no, esto es una máquina de hacer guita, vamos a seguir vendiendo esta consola. Y la vendieron casi 10 años más. Entonces es como que Atari tiene esa cosa de, fue la primera empresa de videojuegos que hizo guita, o sea que realmente hizo un mercado de la nada y hizo que otras empresas nacieran siguiendo a Atari, como diciendo, ven, Atari está vendiendo en el mundo, nosotros también podríamos vender y conseguían inversores. En el principio no, porque era como, no, bueno, o sea, el Odyssey de Magnavox se vendía, pero no se vendía la barbaridad que se vendió el Atari 2600. Porque también era una consola, o sea, había muchas consolas. Y ese era el problema en sí, que había un montón de consolas y cada consola tenía sus propios cartuchos. O sea, no era que, no es como hoy en día que si bien tenés los exclusivos, el juego que sale para la Play sale también para Xbox, sale también para PC, Claro. para Switch. Entonces, y nada, como dato curioso es los Easter eggs nacieron en Atari por una crítica de los programadores hacia la empresa. Creo que con eso terminaría. Sí, a ver, Atari en el presente, ¿no? Ahora habría que cubrir un poco más. A ver, Atari en el Atari al presente. día de hoy saca juegos. Todavía tenemos juegos de Atari. El último juego de Atari que yo recuerdo jugar es viejo. Debe tener 10 años, más o menos. Era el de Matrix Path of Neo, que se hizo con tecnología de Atari de ese momento. Pero claro, Atari, digamos, tuvo que cambiar su modelo de negocio, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en realidad ya consolas desde ya que no estás jugando. No No, hay. no está haciendo, o sea, están haciendo el nuevo Atari 2600, pero es más que Claro. un vendedor de nostalgia que. Claro. Pero ¿con qué los tipos la hicieron muy bien? Con el Roller Coaster Tycoon. El Roller Claro. Coaster Tycoon es de ellos, es de Atari. Para los que no están familiarizados, el Roller Coaster Tycoon es el simulador de justamente un parque de diversiones que vos tenés que ir creando, básicamente. También tenés el juego que es medio ¿cómo se llama? Casi tipo, ¿Qué? ay, no me sale el género, la pucha. Perdón, no sé. No. Night Driver, Neon Knights, que no es Vaporwave, pero parecido. Bueno, Ah, nada. sí. Atari Tenés uno construirá. de. Una de las notas que tengo ahora, de las últimas notas que se ven de Atari, dice: Atari construirá hoteles para gamers en Estados Unidos. O sea. Es que Atari está en otro lado ahora. Realmente está. O sea, saca juegos, pero la realidad es que son franquicias muy limitadas. Si uno va a la página de Atari, que uno no es que entre mucho a esos lugares, pero terminas viendo de alguna manera que es una es un catálogo relativamente corto que está caracterizado por tener más que nada franquicias propias y ya. ¿Me entiendes? O sea, los juegos propios de hace 30 años, sumado a un par de títulos nuevos que fueron sacando con los años. Pong Pero nada Quest, más. Missile ¿Cómo? Command, Pong Quest, Ninja Golf. Ah, sí. Sí, bueno. Justamente Atari entonces ya no está sacando, digamos, muchos juegos nuevos en ese sentido, sino que de alguna manera terminan renovando, ¿no? Un poco las franquicias que ya tenían, pero siempre estuvieron involucrados de una manera u otra con el desarrollo de algunos juegos. Con los Tycoon, los tipos llegaron bastante lejos porque la gente encontró una de las primeras entregas duras de lo que era micromanagement, algo que hablamos hace un par de podcasts atrás,
cuando hicimos el especial de micro y macro management. Sí, Justamente tenemos pensado hacer uno de Tycoons. los Sí. tycoon, claro, está también un especial sobre los tycoon, pero básicamente los tycoon como el roller coaster tycoon o el suits o el zoo tycoon, que es sobre un zoológico, te daban esa inmersión del management mientras se mantenía todo en un ambiente lúdico y con una y digamos con una exigencia que a la larga terminaba bueno, generando que la gente se enganche. ¿Por qué? Porque querían hacer el parque de diversiones cada vez más grande. Lo cual, desde un punto de vista, puede parecer banal, pero el tema de tener logros pequeños sucesivos es una mecánica válida de diseño de videojuegos. Así Entonces, es. cada logro pequeño sucesivo genera que la gente quiera seguir jugando para seguir sacando logros pequeños sucesivos. En definitiva, esa es la gran estrategia, digamos, de los Tycoon, que es algo que Atari supo explotar durante años. Después, como todo, ¿no? Tiene sus altibajos, eso está claro, no siempre es lo mismo. Pero, sin embargo, como venimos diciendo, es una empresa que está casi como la columna vertebral de los videojuegos en términos reales. En consecuencia, es una empresa que nos viene a mostrar que los videojuegos se siguen haciendo y que ellos siguen existiendo, pero tal vez en un segundo plano, ¿no? Nunca volvieron a ser Entonces, lo que claro, es que, fueron. no sé, yo no Claro. te harían el próximo triple A. Yo, o sea, si yo me enterase que el próximo GOTY es de Atari, diría, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Porque en realidad ya no hacen eso. Ya Claro. no se dedican a eso. Ya no se dedican a ser el innovador. Ojalá, digamos, que en un par de años que yo me encuentre con que el próximo GOTY es un juego nuevo de Atari, una franquicia nueva, que levante una fanbase y todo eso. Sería interesante. Porque sería, digamos, vuelve un viejo competidor a la cancha. Claro. Pero Pero bueno, vamos a nada. ir redondeando. Ya estamos. Sí, estamos Nos yendo. vamos a ir acercando. Vamos a estar, bueno, viéndonos, digamos, la semana que La semana que viene. viene. Ok, la semana que viene, a ver. Veamos, sí, a ver qué tenemos ya para la semana que viene. Esta Pim, pirirín. semana estuvimos con problemas a volver. Bien, a ver. A ver, Y liquidamos bueno, a Atari. Los Easter eggs es la semana que viene. en realidad sí, tendría que Sí, ser ya que esta. justito. Pero No, sí, pero no. sí, pero Sí, no. pero no. Está bien. Sí, pero no. Bueno, vamos a Vamos hablar. a hablar de los Easter eggs que no tienen mucho que ver con la Pascua. Esto Claro. lo hago para aclararlo ahora. Es simplemente una cuestión conceptual que tiene que ver de un juego que se hace en los países sajones, más que nada, durante la época de Pascua, lo cual hace que no tenga que ir la semana que viene obligatoriamente, o sea, esta semana obligatoriamente. Easter eggs va a ser el tema de la semana que viene. Vamos a estar hablando de, bueno, de cómo se fueron creando y cómo llegaron a la actualidad aquellas cosas llamadas los Easter eggs. Claro, por eso va de Eh, la que un mano poco ya se con logró hoy. la historia de Atari, que Claro. es Que donde de eso lo vamos a ir nacieron. cerrando. O sea, este mes, digamos, va a terminar siendo Atari. Claro, un En poco sí. resumidas cuentas, los 2 fines de semana que viene vamos a estar hablando de Atari. Está bien. Pero bueno, por ahora eso es todo lo que tenemos. Nos vamos a ver la semana que viene. Sí. Estén atentos al Instagram para novedades, donde estamos con 165 alt. Pueden seguirnos para, bueno, ir viendo cuándo sacamos las carteleras de los nuevos temas del mes. Este mes, por motivos claros, digamos, lo que fue marzo fue medio caótico. Abril estamos como recién ahora agarrando un poco la manija de la cuarentena y la productividad. Así que ya este mes estamos volviendo a la normalidad. También nos pueden seguir en Facebook, como estamos como Al165, no olviden seguirnos. Estamos también en YouTube, donde estamos como Al165. Imagínense, si estuviéramos con otro nombre sería muy confuso. Ustedes ahí pueden suscribirse y cliquear en la campanita para estar al tanto de las novedades que vamos sacando de los videos. Y por supuesto, estamos acá en Twitch, donde estamos como Al165
No olviden seguirnos acá para estar en las novedades de los vivos. Es cierto que nosotros, digamos, hacemos el podcast hoy. El video más o menos tiene una tendencia a estar subido 2 o 3 días después a YouTube. Y el audio se sube casi el mismo día a Spotify, a donde también estamos como al 165, a donde pueden escuchar los últimos 25 capítulos más o menos que venimos subiendo, que es el tope que nos da nuestro provider actualmente, pero también estamos en nuestro provider que es iVoox, Donde como están al todos los 165, capítulos. donde están todos los episodios, incluso los de la temporada pasada, del año pasado, Que son más de 40. que son más de 40, porque somos Me un da podcast un poco de miedo ya político, eso. el cual, claro, el cual saca, digamos, programas todos los fines de semana. En fin, por el momento, eso es todo. No sé si tienen algo más para decir. No, mucho, mucho más no hay para decir. Bueno, muy bien. Que Es un buen momento para sentarse y jugar y disfrutar de Si series Sony en me quiere caso que mandar no la hagan. Play 4 y al Final Fantasy, yo soy feliz, pero no creo que vaya a pasar. No, con soñar no pierdo nada, ¿no? Como Claro, mirá soñar no cuesta nada. que. Soñar, no cuesta nada. Que ya salió el remake del Final Fantasy VII. Sí. Y no, bueno, nada más. Nos estaremos viendo la semana entrante en un nuevo episodio Nos estarán oyendo. de Al 165. Hasta luego. Totalmente, Hasta nos veremos luego. la próxima. Gracias.